que le van a dar formalmente la despedida y la buena suerte a ustedes y a nosotros que nos quedamos aquí. Hacer toda la fuerza posible por tierra para que este conflicto quede definitivamente solucionado el día miércoles. Cambio. Sí, Oro, muchas gracias. Quedamos agradecidos a todos. Quedamos agradecidos a todos. Estábamos esperando que llegaran para dar la orden de zarpada. Así que estamos... Cosa que es muy difícil porque somos muchos. Macanudo, cuando ustedes lo dispongan empezamos esta caravana. Bueno, yo de mi parte les deseo suerte a todos, tranquilidad, tengan mucha tranquilidad, somos muchos, te lo dijo, y le voy a pasar con el intendente para que lo salude, cambio. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Dejá y suelte con el cambio. Apretá y soltá, ¿no? No, tenía apretado cuando hablás. Apretado cuando hablás. Hola, ¿me escucha? Largalo. Sí, le escucho bien, adelante. Bueno, en nombre de la ciudad de Mar del Plata, que es decir, en nombre de toda la gente que vive aquí, que es decir, en nombre de la gente que particularmente espera que este problema de la pesca, que es un problema de todos, se resuelva, les quiero decir que llevan la representación de toda la ciudad, que llevan el acompañamiento sin banderías políticas, ni económicas, ni de sector de ninguna naturaleza, llevan el acompañamiento de toda la ciudad. Lo que le pasa a la pesca, le pasa... ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Hola. ¿Me escucha? Sí, es como si hubiera soltado el pulsador. Ahora me escucha bien. Decía entonces que el miércoles tenemos puestas todas las expectativas en que la Cámara de Diputados va a convertir en ley este proyecto de emergencia, y yo deseo dos cosas fundamentalmente. Primero, que esta movilización sea para decir que estamos y que tenga el signo de la paz, que tenga el signo de la prudencia, que tenga el signo de decir presente, solamente estando, y que no demos motivos para que ningún desmán pueda echar a perder aquello que queremos llevar como significado. Y en segundo lugar, quiero decir que toda esta capacidad de unión que tuvo la ciudad, que tuvo el sector pesquero, todo este proyecto conjunto de todos los sectores, continúe después que tengamos la ley para ya buscar la solución definitiva. Por lo tanto, amigos, la mejor de la suerte, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles en la ciudad de Buenos Aires con la certeza de saber que tendremos ley y que seguiremos trabajando en conjunto. Suerte para todos. Bueno, muchísimas gracias por cada una de sus palabras. Estamos muy emocionados. Agradecemos a cada uno de los habitantes de Mar del Plata. Nos sentimos honrados con la presencia de cada uno. Así que esperamos su orden para iniciar esta marcha, que lo vamos a hacer pacíficamente. Así que espero su orden, campeón. ¿Cabe yo? Sí. Bueno, no es una orden, es un deseo. Salgan, lleguen bien y volvamos todos felices. Adelante con el barco entonces, y atrás de usted todos los barcos que llevan esta esperanza de Mar del Plata. Te saco, dale. Fuerte, ¿no? Es muy fuerte.